Lautaro Gianetti, 27 años, argentino, juega como defensa central, es pretendido por las Águilas del América. Este jugador estaría llegando en este próximo mercado de fichajes. Me cuentan que la directiva está muy interesada en hacerse del jugador y que harían lo necesario para que el jugador se vista de águila. Como les digo, tiene 27 años. Ya estuve viendo algunos videos de este jugador y la verdad es que es un buen jugador. Nada fuera de lo común, pero sí es un central que te cumple, que te corre, que te mete la pierna. Pues ya saben cómo son los centrales argentinos, suelen ser muy buenos por arriba, suelen ser rápidos. Obviamente, pues ya saben que traen todo ese estilo sudamericano, rudo, brusco. Entonces, este jugador es la primera opción que tiene América en estos momentos para reforzar la defensa. El día de ayer, me parece que la defensa se comportó de buena manera, pero con la llegada de este Lautaro Gianetti podrían afianzar esa posición. Ayer me dio mucho gusto que Emilio Lara debutara y la verdad es que lo hizo bastante, bastante bien. Sin mentirles y sin exagerar, hizo mejor partido que Emanuel Aguilera y Bruno Valdés juntos en todo el torneo. Y eso que solo jugó un partido. Así que me parece que este Emilio Lara, Solari debe de darle más confianza. Ayer jugó bastante, bastante bien. Fuentes igual, la verdad es que Fuentes cumplió. Los laterales, Sánchez y el otro. Y el otro defensa, Jordan Silva también. Creo que la defensa se comportó de buena manera las que tuvo, porque también no es que Monterrey fuera punzante en el ataque. Me parece que por ahí solamente hubo un tiro a puerta de Monterrey, o sea, peligroso. Lo demás lo pudo controlar bien la defensa. Lo de Córdoba otra vez, no sé si Córdoba apareció en el Azteca ayer a tocar el balón, me parece que no. Jugó bastante, bastante mal. Cuando entra Roger Martínez, Henry Martín, le dan otra cara al América. Viñas lo estaba haciendo bastante bien. De Viñas nunca nos podemos quejar de que no corra, de que no meta la pierna, de que no esté jugando bien. Creo que Viñas siempre te cumple. Benedetti, como siempre, es el candidatazo a salir ya del América porque en verdad que es un troncazo Benedetti. Y pues en general el América el día de ayer, excepto Reyes, Layún, Sánchez y Lara, creo que los demás dejaron mucho que desear. Bueno, Ochoa, pues no le podemos reclamar nada, nada a Memo Ochoa. Pero los demás, la verdad es que muy flojitos, o sea. No sé por qué le echan tanto la culpa a Roger Martínez de que el penal no valiera. Si se resbala, o sea, él se resbala. Aún así entra el penal, entra y es gol y lo anulan. Y yo pensé que se tenía que repetir el penal, pero yo no sabía que no se repetía. O sea, yo dije, bueno, te lo van a repetir, esperemos que lo clave, ¿no? Pero no, no lo repitieron. Lo cancelaron, dieron tiro en directo a favor de Monterrey. La verdad es que bastante extraño porque me parece que por ahí ante Mazatlán contra Cruz Azul, me parece recordar que hubo uno igual y que el Cabecita Rodríguez igual fue doble toque y si lo dan por gol. Pero aquí pues no. Todos se le fueron al árbitro y pues no, simplemente no lo marcaron. Y fíjense que América ayer tuvo la gran oportunidad de ganar, pero se veían apáticos, se veían sin idea. La verdad es que este América no juega a nada, a nada. A mí me dio mucho coraje que América no pudiera meter ni un solo puto gol. O sea, neta, todas las que tuvieron en el segundo tiempo, en el primer tiempo también creo que fueron un poquito mejor que Monterrey, ligeramente mejor que Monterrey. Monterrey solo estaba llegando con un jugador, Duban. Y América no pudo meter un gol. O sea, se ve inoperante América. No tiene variantes. No tiene alguien
que se plante en media cancha y que te ponga un pase filtrado, un pase a la espalda de los defensores. Nada, nada. América no trae nada, no juega bien. Acaba como líder de este torneo. Recuerden que la liguilla, bueno, el repechaje se empezará a jugar, me parece que dentro de 15 días por todo esto de la fecha FIFA. Pero la verdad es que América entra a una liguilla jugando a nada. A nada, y la verdad no entiendo qué es lo que va a hacer Solari. Es verdad que vas a recuperar a Aquino, que vas a recuperar a Richard Sánchez, que posiblemente se incorpore Renato Ibarra. Por ahí también Leo Suárez tiene muchas opciones de reincorporarse para Liguilla. Entonces, vaya, creo que Solari tiene que trabajar mucho, pero tiene 2 semanas muy buenas para trabajar, 2 semanas y cachito. Entonces vamos a ver cómo le mueve a este América, porque la verdad, este América no juega a nada. Terrorífico el día de ayer. Y fíjense que ayer, aparte, me dio más pinche coraje, porque si ayer hubiera ganado el América con el triunfo de Tigres, ayer yo hubiera cobrado una de mis quinielas, uno de mis parlays. Y neta, que me da coraje porque tiene como un mes que no gano nada en los parlays, y me iba a quitar la sal el día de ayer. Dije, no manches, Tigres tiene que ganar sí o sí. América tenía como 20 minutos, y creo que el árbitro tenía que haber añadido más minutos, ¿eh? Creo que se perdió muchísimo tiempo y solo añaden 7. Me parece que lo correcto hubieran sido unos 11 minutos. Recuerden, contra Cruz Azul, cuántos añadió, 11 minutos, y nadie dijo nada. El día de ayer creo que sí merecía añadir un poquito más, porque sí se perdió bastante tiempo. Pero bueno, América pierde ayer la posibilidad de despedirse del torneo con un triunfo ante su gente, redimirse ante su gente, ante un rival que le acababa de quitar un campeonato. Hubiera sido bueno anímicamente, pero pues no lo consigue. ¿Qué otra cosa se me escapaba? Bueno, América termina líder, nadie lo va a quitar de ahí. Pero bueno, ¿qué opinan de este jugador, Lautaro Gianetti? Es buen defensa, como les digo, pero híjole, creo que América debería de ir por algo ya probado en el fútbol mexicano. A mí me gusta mucho Montes de Monterrey. No sé ustedes, a mí me gusta mucho el Chavo, creo que sería la mejor opción para reforzar a la América, pero es muy difícil que Monterrey lo suelte. Y también Mateus Doria de Santos, creo que también sería una muy buena contratación para el América. Creo que este en general ya conoce el fútbol mexicano, está adaptado al 100% y te daría mucho en América. No sé ustedes, yo pienso que sería un buen refuerzo. Pero bueno, comenten aquí abajo, a ver si les subo un video corto, un reel, un short aquí en el canal con alguna jugada de Lautaro Gianetti, para que chequen cómo juega este defensa que quiere traer América y que tiene en la mira. Pero bueno, les mando un saludo, un beso, un abrazo, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Recuerden que seguiremos fuertes con el América, seguiremos apoyando, seguiremos ahí al pendiente, porque somos de corazón y no de ocasión. Les mando un saludo donde quiera que estén, y recuerden que América es grande, ustedes son grandes y este canal va para grande. Este diciembre tenemos que armarla, tenemos que subir de suscriptores, tenemos que hacer bien las cosas, se los prometo. Así que cuídense mucho y nos vemos al rato en un en vivo ahí en la tardecita.